Bueno, bueno, estamos platicando aquí con Dagoberto de lo bueno, de lo positivo que es la lectura, ¿verdad? Sí. Hay gente que creo yo que tiene inclusive mucha cultura, aprendido hasta idiomas a través de la lectura. Autodidactas como José Saramago. Bueno, cuando te gradúas ya, o más bien usted se gradúa de en Santa Ana, de verdad, de bachiller. Se viene acá a San Salvador. Directamente a estudiar a la universidad porque usted quiso o alguien le aconsejó, su mamá le dijo, sigue adelante. ¿A todo esto también ya había tenido algún trabajo antes? Yo quise estudiar leyes en la Universidad de El Salvador. ¿Eso desde cuándo? ¿Desde pequeño se le antojó? Quizás desde siempre. Ahora bien, me preguntaste si a esa altura yo estaba en alguna organización. Sí, había movimientos. Por supuesto. ¿Desde el colegio entonces? ¿Todo? Desde el instituto. Ocurre que yo era responsable del periódico mural del instituto. Entonces yo le daba seguimiento a la situación internacional. Cuando se produce el levantamiento de los sandinistas en Nicaragua y Indalecio Pastora se levanta contra Anastasio Somoza, yo escribí en el periódico Mural apoyando a Indalecio Pastora y atacando a Anastasio Somoza. Yo ya tenía esa claridad en mi cabeza, con quién estoy y contra quién estoy. Y con esa ideología que usted tenía en ese tiempo, ¿no le ahuyentó amigos o al contrario, los atrajo o problemas dentro del instituto? Algunos problemas, porque nosotros organizamos a los estudiantes en Chalchuapa y planificamos una campaña de alfabetización en las zonas rurales, esto antes de venir a la universidad. Y entonces a las autoridades del instituto eso le pareció muy sospechoso. ¿Y de qué lo tildaron entonces? No, de nada, o yo no me enteré, pero a ellos les pareció muy político y muy de izquierda. Y tenían razón, claro, no había ninguna inocencia, porque en eso de educar y formar a los seres humanos no hay ninguna inocencia. Y nosotros estábamos ya en eso. Justamente. Cuando se viene a San Salvador, viene a estudiar a la Universidad Nacional, leyes, dice, ¿verdad? ¿En qué año fue eso, Dagoberto? En 1962. ¿Y qué se vivía en ese entonces todavía, el ambiente de la Universidad Nacional? Lo que se vivía políticamente en el país era el golpe contra José María Lemos, la Junta de Gobierno, donde la que formó parte el doctor Ricardo Falla Cáceres, Fabio Castillo, César Llanes Urías, Rubén Alonso Rosales, el golpe de Estado del directorio cívico-militar de 1961 y un ambiente de represión a nivel nacional. La universidad estaba incubando en su seno el proceso de reforma universitaria. Cuando usted llegó ahí, ¿ya se veían ese tipo de movimientos? Ya estaba planteado. ¿Y en qué etapa de su vida es que ya empieza pues a decirse o a ligarse, más bien, a, o cómo decirle, como trasladarse tal vez más a la izquierda, en podríamos ese momento, de esa forma? Yo siempre he estado a la izquierda de la vida. ¿Cuál es su ideología en sí? Es la ideología de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos ideología. Porque la realidad no se mira con los ojos, se mira con el cerebro. Este es el punto. Y entonces, en el cerebro están ubicadas opiniones, criterios, pareceres, tesis, puntos de vista, que es a través de los cuales el ser humano mira la realidad. La ideología entonces es una especie de cancel que sirve de intermediación entre mi cerebro y la realidad. Todos somos ideológicos. ¿Con esto quiere decir, se titula como izquierda o ya como comunista? Ya en la posición política, desde ese momento, mi posición política es de izquierda. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estoy en contra de la oligarquía capitalera, en contra de la dictadura militar, y tengo plena noción de eso. En contra del rumbo político del país,
estoy a la izquierda. En ese tiempo no estaba solo, había gente que lo acompañaba con su misma ideología por y supuesto, esos mismos movimientos de la universidad. Siempre es así, siempre es así. Yo ya era comunista. ¿Por qué comunista? Porque cuando yo decido luchar contra eso y a favor de las reivindicaciones de los más humildes, de los más mínimos, mi pregunta fue, ¿y con quiénes voy a luchar? Unos días antes me habían dado en la calle un periódico que se llamaba La Verdad. Era el órgano del Comité Central del Partido Comunista, que no lo había leído todavía para evitar que mi mamá me lo viera. Me preocupaba más mi mamá que la policía. Bueno, usted se acaba de declarar comunista. No, yo me declaré comunista. Pero yo le digo aquí, aquí en el programa. Ah, vaya, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, claro. Ok. Por supuesto. Un comunista puede ser tolerante. El comunista es tolerante. Esa es una de las características del comunista. La tolerancia consiste en soportar aquello que es desagradable. Esa es la tolerancia. Soportar aquello que no te agrada. La tolerancia es uno de los valores fundamentales para la convivencia de los seres humanos. Ahora bien, dentro de la misma tolerancia existe la intolerancia. Porque soy tolerante, pero no tolero el injusto. No tolero la explotación. No tolero la ilegalidad. No tolero el atropello a los débiles de parte de los poderosos. Eso nadie debe tolerarlo. Y eso yo no lo tolero. Bueno, vamos a ir entonces a un corte comercial. Ya regresamos y estamos hablando con Dagoberto. Vamos a seguir hablando de su vida y ya en el tiempo también que ingresa a la guerrilla y otras cosas más interesantes. No se lo pierdan.